pareció, o sea, muy, muy interesante saber cómo era Miraflores desde adentro. Y nos preguntó si queríamos participar en un día con el alcalde. Yo no estaba muy segura de qué era, pero me pareció interesante. Fue como que ya, ok. Y al final yo me imaginaba que era algo así como, no sé, ver lo que hace el alcalde durante un día. Y en verdad me pareció, o sea, increíble. Tipo, fuimos a un montón de lugares. O sea, fuimos al insectario y vimos cómo hacían todo esto de, como que un proyecto para no usar insecticidas en vez de usar como que otros insectos que controlen las plagas. Y también fuimos a... Fuimos a una reunión sobre almacenes soterrados que hay en los parques ahora. Sí, y era en nuestro parque. Sí. Y entramos al búnker. ¿Búnker? ¿Almacén? Sí. Lo que sea. Al almacén soterrado. Un búnker. Sí. Y fuimos los pioneros. Sí. Fuimos los primeros en entrar a el almacén soterrado. Sí. Sí. También fuimos a la biblioteca. Y fue, o sea, a mí me encantó esa parte del día. Sí. Porque habían un montón de libros y el ambiente era, o sea, a mí me da ganas de estudiar ahí, tipo cuando tengo un examen en la universidad o algo así. Porque era porque, como súper moderno y espacioso y también había mucha luz. O sea, además, ya no me lo esperaba así. También había una parte para las personas con... Sí. Que, o sea, que necesitan leer braille y también hay un montón de libros de braille. O para la gente que no ve tan bien, había como un aparato que era una computadora en el que ponían un libro y lo leían, o sea, tipo, lo escaneaba y cambiaba el color de las páginas y de las letras y lo hacía zoom o cosas así. Uh-huh. Y era increíble. Fuimos a ver la construcción del puente de Mellizo. Sí. Porque somos mellizos. Sí, yo me divertí mucho. Porque hicimos un montón de cosas diferentes. O sea, por mi parte, creo que las actividades que más me gustaron fueron relacionadas a como que el arte y literatura, como la biblioteca. Y Lucas, que también le gusta como que la ingeniería y esas cosas. Sí, a mí me gustó. Le gustó la parte de la construcción de los puentes, me dice. Sí, entonces era como que tenía por un montón de gustos. Sí. Y también queremos invitar a todos los chicos que son más o menos de nuestra edad a participar un día con el alcalde, porque es una experiencia muy interesante. Sí.